quién llegó. Hola amiguitos, me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús, ¿verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. Muy buenos días a todos los que se unen con nosotros en esta mañana. Buenos días, tía. Buenos días, Filomena, y sí, claro que sí, muy bienvenidos sean todos los que en esta mañana ya están aquí con nosotros. Tía, hoy seguimos estudiando lo que Jesús dice sobre la iglesia. Así es, Filomena, y el título para hoy es El plan de Dios para Pedro. Y el versículo lo encontramos en Gálatas 3:28. Todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Aunque Jesús nos dejó la tarea de dar las buenas noticias a todos, Pedro solo les predicaba a los judíos. Dios quería enseñarle a Pedro que todos necesitaban escuchar de Jesús y no solamente los judíos. Dios le envió un sueño a Pedro. Pedro vio una sábana llena de animales bajando del cielo. ¡Oh! ¡Así de grande como esta sábana que estás tú cargando! ¡Y con todos esos peluchitos! Yo creo que la sábana era más grande y los animales más reales. ¡Oh! Una voz le dijo, ¡levántate y come! Los judíos tenían leyes estrictas sobre la comida. Ellos solo podían comer algunos animales. Los animales que Pedro vio en el sueño no eran los permitidos. Pedro dijo, ¡no! La voz dijo, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. En Hechos 10:15 habla Dios de esto. La escena se repitió. ¡Levántate y come! ¡Levántate y come! Y Pedro cada vez decía, ¡no! ¡No! Pedro estaba confundido. ¿Qué significaba aquello, tía? Inmediatamente unos individuos tocaron la puerta. Le pidieron a Pedro que fuera a ver a su amigo Cornelio, porque un ángel le había dicho a Cornelio que mandara a buscar a Pedro. Pedro entendió el significado del sueño. Cornelio no era judío. Los animales en el sueño representaban a las personas que no eran judías. Dios quería que Pedro predicara a todas las personas. Desde aquel día lo hizo. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cómo Dios utilizó todos esos animales y la sábana para mostrarle a Pedro que debía predicarle a otras personas así no fueran judías? Así es, Filomena. Tía, ya llegó el momento preferido mío, ¿verdad? Claro que sí. Así que vamos todos a cerrar nuestros ojitos para orar con Filomena. Querido Dios, estoy muy feliz porque las buenas nuevas son para todos. En tu nombre lo decimos, amén. Amén. No olviden, amiguitos, que si Dios nos lo permite, mañana volvemos aquí con Filomena para estar un tiempo más contigo aprendiendo sobre lo que Jesús dice sobre su iglesia. Dios quiera que así sea. ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Hasta pronto! Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!